la textura, que se dividía en tres fracciones, que eran arena, limo y arcilla, y de que dependiendo del tamaño que estas tenían, así era la textura que, o el nombre del grupo de partículas, ¿verdad? Decíamos que las arenas eran las partículas más grandes, siempre y cuando no pasaran de 2 milímetros, porque si pasaba de 2 milímetros, decíamos que recibían el nombre de gravas, ¿verdad? Entonces que ya no formaban parte de la textura del suelo. Luego después, en tamaño, la que le seguía en menor tamaño a la arena era el limo. Entonces, y finalmente las partículas más delgadas eran las arcillas. Entonces decíamos que químicamente las arcillas tenían más capacidad de retener las arcillas tenían mayor permítame, joven, voy a ordenar mis ideas. Decíamos que las arenas tenían menor capacidad de intercambio catiónico, que eran menos fértiles, que tenían mayor, que por ellas drenaba más rápidamente el agua, que por las arcillas se retenía la humedad más fácilmente, que si teníamos problemas de drenaje iban a ser en suelos arcillosos. En suelos arenosos, por el contrario, el agua drenaba fácilmente y salía del perfil del suelo, ¿verdad? Entonces, no sé si recuerdan todas estas características de las arcillas, limos y arenas que mencionamos el día de ayer. ¿Tenemos dudas? Sobre estas características. No, ingeniera. ¿No? ¿Ninguno? Vale, entonces, como no tenemos dudas, entonces vamos a ver los métodos que se utilizan en el laboratorio para determinar el porcentaje de arcilla, limo y arena que está presente en un suelo. Primero tenemos el método de la pipeta. Este orden de métodos utilizados en el laboratorio no están en orden de importancia. O sea, están al azar, no quiere decir que porque el método de la pipeta está primero, es el método más importante o es el método que más se usa. Entonces, el método de la pipeta de Robinson, así se llama, pipeta de Robinson, consiste en la preparación en un medio líquido de una muestra, y se basa en la ley de Stokes. Aquí tenemos abajo la ley de Stokes. ¿Y en qué consiste esa ley? Consiste en que la resistencia que ofrece un líquido a la caída de una partícula esférica rígida varía con la circunferencia de la esfera y es proporcional a la viscosidad y a tres veces la velocidad de caída. Mire, ¿y eso qué significa? Me van a decir ustedes. Bueno, lo que significa es que dependiendo del tamaño de la partícula, así va a ser la velocidad con la que va a precipitar la partícula en suspensión. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿cuál partícula creen ustedes que es la que precipita primero? La Bien. arena. La La arcilla. arena. Muy bien, la arena, Arena, arena. exacto, porque es la que tiene mayor tamaño. Luego después precipitan los limos y finalmente las arcillas. Bueno, hay quien dice por ahí que las arcillas nunca terminan de precipitar, porque como es un coloide, son partículas tan extremadamente pequeñas que siempre van a estar en suspensión en el medio, ¿verdad? Entonces, si acaso van a precipitar las arcillas gruesas, porque estas se dividen en arcillas finas, medias y gruesas. Entonces,
con fines de nutrición vegetal, de fertilidad y de producción agrícola. A nosotros solo nos interesa el porcentaje de arcilla, limo y arena, pero con fines de didácticos, ustedes deben saber que existen arenas gruesas, medias y finas. Existen limos gruesos, medios y finos. E igualmente las arcillas, hay arcillas gruesas, medias y finas. Dependiendo del objetivo con el que ustedes quieran, necesiten los Una datos pregunta. de textura, ¿Y por qué a mí me así tocan? es como las van a clasificar. Entonces, ya teniendo claro qué es la ley de stock, traducido al buen español, que es la velocidad de caída de las partículas dependiendo su tamaño. Entonces, este método de la pipeta es utilizado principalmente con fines de clasificación. En Guatemala, las únicas veces que se han utilizado son las veces que se han clasificado los suelos con fines de taxonomía o con fines de génesis de suelos. Entonces, esta clasificación es demasiado extensa y requiere mucha información para llegar a determinar incluso familias y géneros de suelos, porque igual que como que fuera fisiología vegetal o taxonomía vegetal, así también pueden ustedes clasificar los suelos en órdenes, subórdenes, grupos, grandes grupos, en familias, así igual se clasifican los suelos. Entonces, la clasificación esta la realizó el MAGA y la ha hecho en cinco departamentos. En el departamento de Suchitepéquez, en el departamento de Chimaltenango, de Escuintla, de Sololá y de Guatemala. Ellos son los que han requerido de la información que el método de la pipeta da. Luego después tenemos el método del hidrómetro de Boyucos. Este es el método más utilizado. Es el método que utilizamos en el laboratorio de suelos. Eso no quiere decir que no tengamos la capacidad de trabajar el resto de las clasificaciones. Pero es el más utilizado. ¿Por qué? Porque es el que requiere menos recursos, menos tiempo de trabajo y el que está más accesible en cuanto a reactivos y a reactivos y a instrumentos de trabajo. Entonces, ¿cuál es el método de Boyucos? ¿En qué consiste? También depende de la ley de stock. Recordando lo que era la ley de stock, era la facilidad o la dificultad con que las partículas de diferentes tamaños precipiten, al igual que la pipeta, porque son dos métodos bastante parecidos, pero uno difiere del otro en el grado de dificultad. Y, Disculpe, mira que ¿sí? un compañero que necesita ingresar dijo que tuvo un poco de Ahorita. problema con el internet. Disculpe. Entonces, al igual que la pipeta se basa en la ley de stock, pero como les repetía, el método de la pipeta es mucho más complicado, lleva más tiempo. El de la pipeta no utiliza, no debe de llevar materia orgánica el análisis. O sea, antes de trabajar con el método de la pipeta, usted debe destruir la materia orgánica. ¿Y cómo se destruye la materia orgánica en el suelo? Porque se supone que estos métodos son únicamente para determinar las fracciones minerales del suelo. Y la materia orgánica no es parte de una fracción mineral. Entonces, el método de la pipeta, primero tenemos que destruir la materia orgánica. ¿Cómo se destruye la materia orgánica? Utilizando peróxido. Solo como comentario debo decirles que dependiendo de la cantidad de materia orgánica que tenga un suelo, así va a ser el tiempo que van a tardar ustedes en destruir la materia orgánica. Hay suelos
más que todo los que vienen de bosques, que son suelos orgánicos, cuando se destruye la materia orgánica, lleva hasta 22 días el proceso. 22 días que ustedes pueden utilizar para hacer otra serie de análisis si se usaran el método de Boyucos. Pero en este método tienen ustedes que estar constantemente agitando la muestra, sometiendo la temperatura, agregando peróxido poco a poco, porque si no corren el riesgo de coagular la muestra. Entonces, en el método de Boyucos también vamos a pesar 50 gramos de suelo. Yo creo que esto ya lo vieron en el laboratorio, pero vamos a verlo un poquito más detenidamente. Vamos a pesar 50 gramos de suelo. Luego, después, lo vamos a dejar de un día para otro con un dispersante a base de sodio, hecho a base de sodio. ¿Por qué de sodio? Porque el sodio dispersa las partículas. Entonces, al siguiente día lo vamos a agitar por 40 segundos y luego después lo vamos a transferir a estos cilindros que ustedes ven en la foto. Aquí, si ustedes ven, cada uno de estos cilindros es una muestra diferente, de diferentes colores. No sabemos cuál es la textura de cada uno. Lo único que sabemos es de dónde vienen. Por supuesto, aquí no les puedo decir solo con ver el color de dónde viene, pero esta es la forma de cómo vamos a trabajar las muestras. Entonces, teniendo ya la muestra dentro del cilindro de sedimentación, este es un cilindro de sedimentación, así se llama. Entonces ustedes introducen el hidrómetro de Boyucos y con el hidrómetro introducido lo aforan a 1200 mililitros. Aquí tiene el cilindro, si ustedes ven, una pequeña marquita aquí, que es hasta donde va a llegar el aforo. Sacan el hidrómetro, agitan la muestra, primero trabajan, ahí sí que en orden, la primera. Agitan por 40 segundos. Al no más terminar de agitar, esperan 40 segundos, introducen el hidrómetro y toman la primera lectura. Ustedes van a tomar dos lecturas de hidrómetro y dos de temperatura. La primera lectura va a ser a los 40 segundos y la segunda lectura va a ser a las 2 horas. Sí. Nos ponemos a pensar por qué es que se toman estas lecturas con este tiempo de diferencia. A los 40 segundos se supone que ya se precipitaron las arenas, que son las partículas más grandes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en suspensión? ¿Qué creen ustedes que es o qué piensan que vamos a tener en suspensión ahí? El limón. Jóvenes, jóvenes, ¿qué vamos a tener en suspensión después de que las arenas han precipitado? Los limos y las arcillas. Muy bien, muy bien. Aquí vamos a tener entonces en suspensión las limos y las arcillas. Entonces, eso es lo que nos va a indicar la primera lectura del hidrómetro. ¿Por qué le vamos a tomar la temperatura? Porque resulta que el hidrómetro está calibrado para trabajar a 20 grados centígrados y generalmente bajo las condiciones del ambiente de nuestra querida Guatemala casi nunca tenemos 20 grados centígrados. Entonces tenemos que tomar la temperatura para corregir esa lectura primera del hidrómetro. Entonces, tenemos ya una lectura de hidrómetro a los 40 segundos y una lectura de temperatura. Dejamos reposar por 2 horas, 2 horas. A las 2 horas ya entonces se han
precipitado los limos. No poder corregir. ¿Y qué tenemos entonces en suspensión? Las arcillas. Muy bien, las arcillas. Entonces, esa es la lectura que nos va a dar a las 2 horas el higrómetro. A la primera lectura, a los 40 segundos, nos va a dar limos y arcillas. ¿Cómo dijiste? A las 2 horas vamos a tener la lectura de arcillas. Entonces, como inicialmente pesamos 50 gramos de suelo, vamos a sacar la proporción del porcentaje de limo y arcilla en la primera lectura, en la segunda lectura de solo arcilla. Por diferencia de peso vamos a obtener el limo, y como los 50 gramos equivalen al 100% de la muestra, entonces al 100% le vamos a restar limo y arcilla, y eso nos va a dar el porcentaje de arena. A grandes rasgos, este es el método de Boyucos. Ya vamos a ver, vamos a hacer cálculos y vamos a ver exactamente cómo se trabaja. Pero continuemos con las metodologías más usadas en la determinación de la textura. Luego tenemos el método del tamizado. Miren, perdonen, pero es que ahí estamos. Aquí tenemos los utensilios que usamos para determinar o trabajar el método de Boyucos. Aquí este es el higrómetro de Boyucos o el densímetro de Boyucos, el termómetro con el que tomamos las 2 lecturas de temperatura, la balanza con la cual vamos a pesar 50 gramos de suelo inicialmente. Luego después tenemos el cilindro de sedimentación que nos va a servir para determinar el porcentaje de arcilla, limo y arena. ¿Para qué nos sirve esto? Pues como vamos a dejar 24 horas la muestra con un dispersante a base de sodio, entonces vamos a agitar la muestra con este agitador que está aquí y vamos a terminar de separar las partículas a través de la agitación. ¿Para qué nos sirve el tapón de hule? Cuando agregamos la muestra en el cilindro de sedimentación, debemos taparlo y agitarlo como que estuviéramos, ¿qué? En este movimiento, un movimiento de vaivén, para terminar de agitar la muestra que estamos analizando. Entonces, luego después tenemos los cálculos. Estamos aquí. Dice que tenemos el hidrómetro de Boyucos, tenemos lectura a los 40 segundos, luego tenemos lectura a las 2 horas, luego tenemos igual en el termómetro, lectura a los 40 segundos y lectura a las 2 horas. Tenemos esos 4 datos, pero al finalizar el trabajo, al principio tenemos 2, uno de hidrómetro y uno de termómetro. Resulta que les mencioné que el hidrómetro está calibrado para trabajar a 20 grados centígrados. ¿Dónde estará? Entonces, por cada grado centígrado que se pase de 20, ustedes le van a sumar 0.36, que es un factor de corrección para la temperatura. Entonces, si tuviéramos en la primera lectura de temperatura 25, ¿cuánto le tendríamos que sumar a la lectura del hidrómetro? A ver, 5 por 0.36... A la puta, hombre. ¿Quién me puede ayudar con esos datos? Jóvenes, una calculadora. 1.8. Vale, entonces, si nuestro hidrómetro al principio nos dio 30,
cuánto Sofía, tendría una que ser calculadora la ella. lectura de arcilla No tengo Majín. voz, me las huevías, ¿ve? 30 más 1.8 sería 31.8, ya una lectura corregida, ¿verdad? ¿Les queda claro esto? Si no les ha quedado claro, díganme y lo volvemos a repetir. ¿Podría repetirlo, por favor? Bueno, mire pues. Usted tiene ya su muestra dentro del cilindro. La agita con el tapón y todo. E introduce el hidrómetro. A los 40 segundos, lo primero que se ha precipitado son las arenas. Lo que queda en suspensión es limo más arcilla. Toma su primera lectura del hidrómetro. Supóngase que le da 30. Entonces usted apunta 30. Introduce el termómetro y toma la primera lectura del termómetro. Supóngase que le dio 25 grados centígrados. Entonces, aquí dice que para comenzar, por cada grado centígrado arriba de 20 grados, usted le va a sumar 0.36. Si su temperatura inicial es de 25, usted tiene 25 grados de temperatura en el termómetro, ¿por cuánto va a multiplicar el 36 o cuántas veces va a sumar 36, 0.36 a la lectura del hidrómetro? Por 5. Ajá, entonces, 0.36 por 5, ¿cuánto le da? 1.8. 1.8. Y dijimos que la lectura del hidrómetro era 30, ¿cuánto va a ser entonces de arcilla y limo? 31.8. Exacto. Bueno, ¿vamos claros hasta ahí? Sí, sí, gracias. Vale. Resulta que usted viene y su muestra no la va a trabajar así como como usted pone a tamizar la muestra a la sombra y al aire libre, dijimos ayer. Después la tamiza y tiene una muestra tamizada a 2 milímetros, que se supone que es la parte mineral del suelo, porque si pasa de 2 milímetros ya es grava. Entonces, pero cuando veamos el agua en el suelo, vamos a ver que hay diferentes tipos de agua y que aunque usted vea que el suelo está seco, realmente hay una parte del agua en el suelo que está fuertemente retenida. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver si puedo ingresar aquí. Ay, joder, gran puchica. Entonces, resulta que entonces debemos trabajar en base seca. Por eso se dice que es en base seca. Es decir, que ¿en qué consiste trabajar en base seca? En que usted le va a sacar el porcentaje de humedad a cada muestra que trabaje. Y resulta que si usted trabaja en un laboratorio y le llegan 200 muestras, no puede estar trabajando el porcentaje de humedad a cada muestra porque es diferente para cada muestra. Entonces, nosotros en el laboratorio homogenizamos ese porcentaje de humedad para no estar calculando a cada muestra el porcentaje de humedad y calculamos más o menos un 5% de porcentaje de humedad retenido fuertemente por arcillas, limos y arenas. ¿Me entienden hasta aquí? Jóvenes. ¿Entienden lo que es trabajar en base seca? No. ¿Sí? Vale. Entonces, ¿cómo? ¿Cuánto dijimos que íbamos a pesar de la muestra? 50 gramos. 50 gramos. Entonces, vamos a sacar el porcentaje de humedad, a restar el porcentaje de humedad a estos 50 gramos. Entonces, en 50 gramos... 50 gramos lo dividimos dentro de 1 más 0.05. Este 1 es de 1 gramo más el porcentaje de humedad, que sería 0.05, que equivale al 5%.
Entonces esto nos da 47.62 y esta cantidad de 47.62 que tenemos aquí va a ser constante. ¿Por qué? Porque nosotros en el laboratorio ya trabajamos y determinamos un 5% de humedad generalizado para todas las muestras. Ustedes, con fines didácticos, si estuvieran yendo a la facultad, tendrían que sacarle el porcentaje de humedad a cada muestra para que vieran de dónde viene esa base seca. Pero nosotros en el laboratorio utilizamos un 5%. ¿Estamos hasta aquí? ¿Ya vieron de dónde sale este 47.62 que está aquí? 47.62. Ingeniera. ¿Sí? Bueno. Entonces tenemos la primera lectura corregida. Va a ser la lectura del hidrómetro más 0.36 por cada grado centígrado que se pase de... ¿De cuánto? De 20. De 20, muy bien. Entonces, eso nos va, por 100 nos va a dar porcentaje de limo-arcilla. Luego, la segunda lectura corregida, igual, por cada grado centígrado que se pase de 20, le vamos a sumar 0.36 a la lectura del hidrómetro. Dividido el peso del suelo en base seca, esa BS quiere decir base seca, está aquí, por 100, nos va a dar el porcentaje de arcilla. El porcentaje de limo va a ser este porcentaje de arcilla menos este porcentaje de limo más arcilla. Eso nos va a dar, aquí ya vamos a tener arcilla más limo. Y luego después, el porcentaje de arena lo vamos a sacar de restarle a 100 esta cantidad. Vamos a hacer un ejemplo. Les voy a dar unos datos y lo vamos a ir sacando juntos. Tenemos la primera lectura del hidrómetro. 25 gramos, primera lectura del hidrómetro. Primera lectura de termómetro, 20. Segunda lectura del hidrómetro, 15. Y tercera lectura del termómetro, perdón, segunda lectura del termómetro va a ser 25. Bueno. ¿Tienen ahí su teléfono, calculadora a la mano? Vamos a ir juntos. La primera lectura corregida, ¿cuánto va a ser? ¿Perdón? La temperatura no la corregimos porque es de 20. Entonces, ¿cuál va a ser la primera lectura? Serían 25 partido 1.07. ¿Cuánto? ¿25 partido? 1.05. No, mi corazón, ya aquí... el suelo, en peso de suelo en base seca son 50 gramos dividido 1 más 1, o sea 1.05, entonces es 47.62. Esta es la base seca del suelo con el que usted está trabajando. Porque recuerde que pesamos 50 gramos para sacar esa muestra. Thank you.
¿Cuánto nos da eso? Me queda 52.50%. Exacto. Bueno, entonces esa va a ser nuestro... ¿Qué significa ese 52.50? Ese sería nuestro porcentaje de limo y de arcilla. Muy bien. Ese es nuestro porcentaje de limo más arcilla. Vale, ahora encontremos nuestro porcentaje de arcilla. Hacemos lo mismo, segunda lectura corregida. ¿Cómo vamos? Es 35.28%. Exacto. Vale. Esto es igual, arcilla, igual a 35.28. Bueno, entonces, ¿cuánto va a ser el porcentaje de limo? Diecisiete punto veintidós por ciento. ¿Y de arena? 47.5. Bueno, entonces, aspectos que vamos a tomar en cuenta cuando trabajemos el hidrómetro de boyucos. Primero, la segunda lectura nunca va a ser igual o mayor que la primera. Nunca. ¿Por qué creen ustedes que no va a ser igual? A ver, alguien que me conteste. Por el tiempo, ingeniera. Por el tiempo. Por el tiempo. ¿Qué me quiere decir con eso, mi corazón? ¿Que por el tiempo qué? Porque ya ha transcurrido. Sí, porque ha transcurrido cierto tiempo, digo yo. Piensa. Ajá. ¿Y qué pasa en el tiempo? Por la digamos que la suspensión y la precipitación. Exacto. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene, en este caso teníamos, ¿cuánto tuvimos la primera lectura del hidrómetro? 25 gramos. 25. Si en este caso teníamos 25 gramos en suspensión, no, es que se supone y a las 2 horas se supone que ya se precipitó otra partícula más, otro grupo de partículas. Entonces, jamás usted va a tener una lectura mayor. Tiene que ser menor, ¿verdad? Porque ya solo tenemos en suspensión un tipo de partículas. Porque ya se nos precipitaron 2 tipos de partículas. No sé si les queda claro esta situación o la volvemos a repetir. Volvamos a repetir, ingeniera. Vale, mire pues. Usted tiene su cilindro. En la primera lectura del hidrómetro ya se le precipitaron las arenas. Lo que tiene en suspensión en el cilindro va a ser arcilla y limo. En los 40 segundos. Tiene 20, el ejemplo que acabamos de ver. Tiene 25 gramos suspendidos ahí con agua. Todo eso tiene 25 gramos. A las 2 horas, se supone que ya se precipitó
de los 25 gramos el porcentaje de limo, porque de acuerdo a la ley de Stock, primero se precipitan las partículas más gruesas y al final quedan en suspensión las más finas. Entonces, la primera fueron las arenas. Esas no se toman en cuenta en las lecturas de los hidrómetros. Entonces, primero tenemos arcilla y limo, 25. Después solo tenemos arcillas. No podemos tener otra vez 25, o no podemos tener en la primera lectura 25 y en la segunda 30. ¿Por qué? Porque no va a subir de peso eso en lugar de bajar. Al contrario, si se le precipitaron ya los limos, lo que tiene en suspensión únicamente son arcillas. Entonces, a menos que en la segunda lectura los limos sean el mismo porcentaje de las arcillas, entonces pueda que le dé una lectura igual, pero de lo contrario no puede usted tener la misma lectura. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Sí, ingeniera. Sí, gracias. Está bien. El peso de la muestra en base seca que se toma en cuenta, ya dijimos que es 5%. Y ya dijimos por qué es que usamos el 5%. Es otro factor a tomar en cuenta cuando trabaje en un coyuco. Si usted no está trabajando ¿qué me dices? Digamos, si no estamos haciendo un ejemplo que se ha trabajado en el laboratorio de la Facultad de Agronomía, usted tiene que sacar su porcentaje de humedad por cada muestra que trabaja. Agarrarlo, si estaba agarrando, ¿por qué no lo he tocado? Pero, con fines didácticos, aquí estamos usando, estamos trabajando como se trabaja en el laboratorio de suelos. ¿Por qué lo hacemos así? Ya les dije que se hace así para evitar utilizar más tiempo, porque nosotros decimos, mire, sus resultados los entregamos en 10 días hábiles. Si la persona lleva, por decirles algo, unas 50 muestras, no podemos estar trabajando toda esa cantidad de porcentaje de suelo en base seca, porque son muchas muestras, entonces nos llevarían mucho tiempo en estar sacando, porque son 24 horas en el horno, pesando cada muestra. Si al principio esta muestra es arcillosa, pesó 5, y al sacarla pesó 4.8, y para sacar el porcentaje de humedad y después utilizarlo en esta fórmula de aquí de base seca y meterlo aquí en este dato que tenemos, 0.05. Entonces gastamos demasiado tiempo. Por eso es que nosotros hemos utilizado el 5% de humedad generalizado en las diferentes texturas, ya sea arcilla, limo y arena. Porque ya lo correlacionamos y es el 5% de humedad, más o menos varía entre ese porcentaje. Entonces, por eso es que usamos ese 47.62 como peso de suelo base seca. Ojo, son muestras trabajadas en el laboratorio de suelos. Si usted va y trabaja en otra parte, usted tiene que sacar su porcentaje de humedad en base seca de su suelo, que va a ser muy diferente a 47.62. Okay. Otro aspecto a tomar en cuenta en el método de Boyucos, la sumatoria de los tres porcentajes obtenidos tiene que ser 100. ¿Por qué? Porque usted está usando el 100% de su muestra de 50 gramos, ¿verdad? Entonces, tiene que ser la sumatoria de arcilla, limo y arena, 100%. Si le da menos, un dato está malo. O si le da más, también. O están malos los cálculos, o está mala las lecturas. Usted tiene que comenzar por lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil? Bueno, los cálculos.
los cálculos son los más fáciles de corroborar. Si usted hizo nuevamente sus cálculos y ve que le vuelve a dar más o menos, entonces dice no, definitivamente que está mal la metodología. Por supuesto que se le da 99.99, no quiere decir que está malo eso, pues, ¿verdad? Usted lo aproxima a 100, o que le da 101, 100.01, usted lo aproxima a 100, porque generalmente es por los decimales. Pero si ya tiene usted en porcentaje de textura, tiene un 101, un 105, algo está mal ahí. Algo está mal. Entonces hay que volverlo a hacer. El primero, los cálculos, que generalmente es la metida de pata. Si los cálculos están bien y vuelve a salir así, entonces hay que repetir la muestra, el análisis. No sé si tenemos dudas hasta aquí con el método de Boyucos. ¿Estamos bien? Sí. Está bien, ingeniera. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Mire, fíjese que yo no le encuentro uso a esto. ¿De qué me sirve saber que tengo 30% de humedad de arcilla o 40% de limo? Ah, entonces viene y está el triángulo textural. Entonces, aquí vienen ustedes. ¿Cuánto dijimos que teníamos de arcilla, jóvenes? 35.28. ¿35 o 25? ¿Perdón? No, 35. 35. Ah, entonces venimos y vamos, ubicamos nuestro 35.28. De este lado están ubicadas las arcillas, de este lado los limos y de aquí abajo las arenas. Si ustedes ven, empieza aquí de 10, termina en 100 hasta aquí arriba. De aquí comienzan los limos de 10 y termina en 100 aquí abajo. Y comienza en 10 aquí y termina en arena aquí, el 100. Vale, entonces 35.28, tenemos un 35 aquí. Y de limo, ¿cuánto tenemos? 17.22. Ah, 17.22. 35 y 17 con 2 que ubiquen, está bien. Entonces, ¿cuánto nos da? Aquí. ¿Cuál es la clase textural de nuestro suelo que trabajamos? Franco, arcillo, arenoso. Está más o menos aquí. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí? Sí. Y si, digamos, queda en la orilla de alguno de los triángulos, ¿cuál se tomaría? Mire, pues. A mí me pasa mucho. Ay, perdón. A mí me pasa mucho eso, que me, por ejemplo, me da aquí. Ah, entonces yo digo, depende del decimal, ¿verdad? Porque mi triángulo textural es enorme, pues este sinceramente no tiene mucho detalle, pero yo siempre veo el decimal. Si cae aquí, yo digo es arcillo, si cae aquí, yo digo franco arcillo arenoso. Y si el decimal cae aquí, pues digo yo es franco arcillo. El doctor Sacbajá dice que uno debería de decir, lo correcto debería ser franco arcillo arenoso tendiente a franco arcilloso. Dice él que debería de decir la clase textural. Pero para evitar la fatiga y no estar poniendo todo a eso, porque realmente a una persona no le interesa si es tendiente. Pienso yo, pues, en mi modo de analizar la situación. Es franco arcillo arenoso, pero no tiene mucho, digo yo, mucho peso que sea tendiente a franco arcilloso, ¿me entiende? Sí, cae dentro del franco arcillo arenoso, que si cae aquí. Y genera el porcentaje de arena, no lo toma en cuenta. ¿Cuánto tenemos de porcentaje de arena? 47.51. Ah, bueno, entonces venimos y mire, por default, bueno, yo he aprendido, con todos los años que tengo de experiencia de estar haciendo esto,
Yo he aprendido que con dos porcentajes que ubiquen el triángulo, en el triángulo textural, el tercero cae así, por default, dicen ustedes, ¿verdad? Entonces, tenemos 35 y 17, más o menos aquí. Y 47 dice, ¿verdad? Oh, yeah. Fuck me. Sí, mira, ahí, mamá. Entonces, ubicamos y lo pasamos para acá y nos da siempre aquí. No vengas todavía. No, todavía no. No sé si tenemos alguna duda sobre esto. Si no tenemos duda, vamos a descansar 10 minutos y regresamos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Gracias, ingeniera. Bueno. Mamá, venida por mí.那个，好朋友，这就是命格上。Porque ahorita estamos en el periodo donde nos estamos pelando la verga 10 minutos, babos. Y ella está así como que revisando las presentaciones para ver qué putas presentarnos después. Mamma, te sto esperando. Juventus che ha l'obiettivo di fare 4 su 4, 4 vittorie in altrettante partite, sarebbe un inizio migliore possibile.
immaginabile, affronta una formazione molto interessante come il Sassuolo. ¿Cómo? ¿Quién dice? Ellos van a ir allá, dijeron a Papa Jones. No. Pues ellos están hablando con el árbitro, ¿no? ¡7 de junio! El Día del Padre. Y no quería dejar pasar esta fecha para darle un fuerte abrazo a todos los padres que son responsables y que llevan el sustento con su... Porque ya no está cargando nada y aquí tampoco va a estar cargando, pero por lo menos ya cargaba, ¿no? Pues sí, es que no cargaba nada porque no sirve esa mierda. ¿A dónde llegó el pisado ese? Dígame usted, ¿se ha hecho algo otra vez o alguna vez? Divertidas. Ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar. Me pones mal, me aceleras todos mis latidos. Es que me gusta todo de ti. De tu a tu parte.
Estamos jóvenes. ¿Dónde está RM7? RM7, ¿dónde está? ¡Vamos, corazón! ¡Patito! Pues por el momento, ¿no, ingeniera? Bueno. ¿Y los demás? ¿No tampoco? No, ingeniera, todo bien por el momento. Vale. ¿Tienen más claro? Yo no sé si ya vieron esto en las prácticas de laboratorio o no lo han visto todavía. Bien, pero no tan detallado. ¿Quién, mamá? Jóvenes. Con don Santiago. Con Heriberto todavía no hemos visto lo de Boyucos. Pues sí, con don Santiago. Bueno. Entonces ya lo van a ver. Pero me imagino que con todo esto que vimos ya les queda un poco más claro de lo que han visto algunos en el laboratorio. Entonces, si comparamos los dos métodos que hemos visto hasta ahorita, que es el de la pipeta de Robinson y el de Boyucos, podemos determinar o concluimos que el método de Boyucos nos sirve o es más, es decir, los resultados que obtenemos en el método de Boyucos son similares a los que se obtienen con el método de la pipeta. Y sin necesidad, en el método de Boyucos, de hacer una destrucción de la materia orgánica y tanto tratamiento que lleva el suelo cuando trabajamos el método de la pipeta. Entonces, eso sí, si queremos porcentaje de arcilla, limo y arena, únicamente. Ahora, si queremos una información más detallada de lo que son las arcillas, el tamaño de las arcillas finas, medias, gruesas, el tamaño de los limos finos, medios y gruesos, y el tamaño de las arenas finas, medias y gruesas, entonces sí, no nos salvamos de trabajar la pipeta. Como les digo, el método de la pipeta es muy interesante cuando ya se tienen los resultados para analizar, pero para obtener esos resultados les puedo decir que más o menos lleva una semana el análisis de unas 10 muestras, porque inicialmente, bueno, nosotros en el laboratorio inicialmente destruíamos la materia orgánica únicamente con peróxido. Ah, pero es un tiempo horrible el que se invierte en esto. Como les digo, había muestras que pasábamos 22 días y todavía tenía materia orgánica, porque la reacción del peróxido con la materia orgánica hace efervescencia como que fuera Alka-Seltzer, y se supone que la materia orgánica está totalmente destruida cuando deja de hacer esa reacción. Ahí te lo voy a enviar, baboso, pues pasaban 3 semanas y todavía video, había reacción entre la materia orgánica y el peróxido. Empezamos a hacer pruebas. ¿Cómo podíamos hacer para destruir más rápidamente la materia orgánica? Porque era un análisis de 500, 600 muestras y querían los análisis para rápido, ¿verdad? Entonces veníamos, empezamos a someter la destrucción por digestión seca, a meter las muestras a la mufla. Y inicialmente, así como se destruye el material vegetal a 400 grados centígrados por 4 horas. Pero entonces, ¿qué pasaba? Las partículas de arena, que eran las más grandes, con la temperatura se destruían. Entonces, cuando analizábamos el porcentaje de limo y arcilla, variaba, se sobreestimaba, porque las arena dejaban de ser, o las partículas de arena dejaban de tener el diámetro de las partículas de arena, y entonces ya se formaban partículas de diámetro menor,
Entonces se cuantificaban como que hubieran sido limos y arcillas sin serlo. Entonces no. Y así fuimos rebajando la temperatura y fuimos el tiempo también, hasta que llegamos a usar 2 horas a 250 grados. Con esto quedaba parcialmente destruida la materia orgánica y aplicábamos peróxido. Entonces ya ahí ya solo unas redujimos el tiempo de la reacción en una semana o en 4 días o 3 días y ganamos tiempo. Hasta llegar ahí y ahí lo dejamos. Porque realmente si seguimos el proceso como debe de ser, olvídense, no terminamos este año esas 600 muestras, ¿verdad? Entonces, lleva mucho tiempo el método de la pipeta. Esa es una de las grandes desventajas. Pero si ustedes quieren hacer una clasificación de suelos, el método de la pipeta es el mejor. Porque ningún método les va a dar la cantidad de información que da el método de la pipeta. Entonces, otro método que se utiliza para determinar la textura, pero más que todo se usa en arenas, cuando los suelos son más arenosos, que tienen mayor cantidad de arena que los otros, que las otras partículas. Entonces, pesamos igual nuestros 50 gramos de suelo, como lo ven aquí, ese es nuestro 100%, el 50% de aquí, el 50 gramos, nuestro 100%, lo metemos a los diferentes tamices, vamos del más grueso, que es de 2 milímetros, hasta terminar en uno más fino, que es menor de 0.02 milímetros, que eran las arcillas, ¿verdad? 0.002. Entonces, hacemos pasar, movemos, agitamos los tamices, y hacemos pasar esa cantidad de suelo por todos los tamices. Y a medida que va pasando, cada uno va reteniendo. Dependiendo del porcentaje, así va reteniendo una X cantidad, hasta llegar a la base, que es una tapadera nada más. Entonces después ya se pesa por cantidad de partículas retenidas aquí. Y sacamos el porcentaje. Si 50 gramos es el 100%, por decir algo, aquí se retuvieron 15 gramos, pues 15 gramos equivale a tanto. Y así vamos hasta que sacamos el suelo que queda aquí. Y entonces ya eso se reporta. No sé si les queda claro esto. Como les repito, esto generalmente se usa para ver las partículas, los tamaños de las partículas de arena. ¿Estamos bien con el método de los tamices? Sí, ingeniera. Ingeniera. Entonces, después tenemos un método directo, que es el método del microscopio. Este sí, definitivamente yo no lo trabajaría a ustedes. Bueno, si me dicen que lo tengo que hacer, lo hago, ¿verdad? Pero qué barbaridad. Una gota de suelo en el portaobjetos a contar el tamaño de las partículas. Tantas partículas menores de tanto, tantas partículas menores de tanto o mayores de tanto, y así sacan ustedes el porcentaje del total de partículas que hay ahí, cuántas son de tal tamaño, cuántas de otra, y así entonces encuentran el porcentaje de arcilla, limo y arena, algo bastante trabajoso. El método de campo es un método empírico, pero no por ser empírico quiere decir que esté malo, no, al contrario, nos da la idea bastante parecida a lo que nosotros, una idea de lo que nosotros podemos esperar en el laboratorio. Esto no quiere decir que si ustedes con su tacto determinan que es un franco arenoso, supongamos,
yo les reporto una, no es lo mismo franco arenoso que arena franca. La diferencia es el porcentaje de arena. Supóngase que usted me dice en el campo, mire, fíjese que yo como que siento que es un franco arenoso. Y vengo yo le reporto arena franca, no quiere decir que el dato que yo le esté reportando está malo, ¿me entiende? Entonces, sí me da la idea, más o menos, pero no quiere decir que ese que esa clase textural que usted está determinando en el campo es la real. O sea, me da la idea de que, este tiene más arena que arcilla. O si se hacen cintitas, viene usted y empieza a manipular ese suelo y se hacen cintitas, no va a decir usted, bueno, este es un arcilloso, porque realmente el que le va a dar el porcentaje de cada una de las partículas es el trabajo de laboratorio. El trabajo de campo le va a dar la idea nada más. Sí, la muestra, usted viene y lo manipula, le agrega agua y empieza a trabajar. Si la muestra es arena, el tacto o lo que usted sienta entre sus dedos va a ser áspero. Cuando vea la muestra directamente en su mano, la muestra no tiene brillo, no tiene cohesión y tampoco vamos a poder formar una cintita. Si la muestra es limosa, tiene un tacto como jabonoso. Usted lo toca y eso como que estuviera tocando jabón, así es liso. Se forma una cintita no muy bien formada, pero ya se empieza a formar y tiene escamitas. Ya presenta algo de pegajosidad y plasticidad, pero no es tanto como la arcilla. Y ¿por qué? Por lógica decimos entonces que si la muestra es arcillosa, la cinta que se forma tiene cohesión, ya está bastante bien formada, es un poco más resistente, la muestra es brillante, tiene plasticidad, pegajosidad, según el contenido de humedad, ¿verdad? Porque si usted manipula el suelo con poca humedad, definitivamente que le va a costar mucho más manipularlo que si lo tuviera un poco más húmedo. Y si lo tuviera extremadamente húmedo, pues también eso le chorrearía, como decimos nosotros, ¿verdad? Le escurriría por entre sus manos. Entonces, no sé si les queda claro el método de campo. El método de Boyoukous. Sí, ingeniera. Sí, ingeniera, todo bueno. Bien. Vale. Entonces, todo. Aquí tenemos ejemplos de texturas. A los 40 segundos tenemos arcillas y limos. Si ustedes ven esta muestra, podemos esperar que tenga un poco más de arcilla y limo que si la comparamos con esta. Miren, en esta ya incluso tenemos fases. La arena está precipitada totalmente aquí abajo. Aquí podemos esperar el limo y este de aquí son las arcillas. ¿Qué es lo que pasa en esta muestra de aquí? ¿Ustedes creen que porque se precipitó todo, solo arenas tiene? Si ustedes ven, esto parece limo, ¿verdad? Pero está precipitado. ¿Qué es lo que pasó con esta muestra? ¿Alguien tiene más idea? Tiempo de para sentarse. Para sentarse. Ajá. No tiene más peso en la arcilla. Lo que sucede aquí es un proceso de coagulación. De hecho, aquí abajo tenemos arcilla, limo y arena juntos. Toda la muestra se precipitó y lo único que nos quedó arriba es el agua. Si ustedes ven la claridad. Y entonces eso me van a decir, mire, ¿y cómo cuantificamos entonces?
al menos en boyucos, no se puede cuantificar. Tenemos que buscar otra manera de cuantificar el porcentaje de arcilla, limo y arena. ¿Por qué se coagulan las muestras? Bueno, algunas porque tienen carbonato de calcio, bastante carbonato de calcio. Esto nos ha pasado bastante con las muestras que vienen de Petén. Otras que tienen aluminio, que también se nos han coagulado. ¿Por qué? Entonces, el aluminio es característico de algunas muestras que vienen de Izabal. Son suelos ácidos. Entonces, esto nos ha pasado en esos análisis. Pero no es que no tenga limo y arcilla, porque me dirían, bueno, mire, ahí se precipitó la arena y no hay nada más. No, lo que sucede es que se coaguló la muestra. Y entonces, ¿qué metodología podríamos usar para determinar la textura en estas muestras? ¿Cuál una que nos pueda ayudar para darnos la idea? ¿Cuál creen ustedes que puede ser? Ciudadanos que se van. Jóvenes. ¿Qué es lo que preguntó? Disculpe, ingeniera, no le presté atención. ¿Qué metodología podríamos usar como alternativa? Porque la de boyucos definitivamente que no nos ayuda si tenemos la muestra coagulada. Es que las de tamiz, ingeniera. Así es. Utilizando los tamices para verificar los grados. Así es. Esa nos podría ayudar, nos da una idea bastante exacta de qué porcentaje tenemos. Lo único que sí nos daría mucha más información, ¿verdad? Ah. Porque tenemos de diferentes tamaños. Ahí solo sería, si quisiéramos solo porcentaje de arcilla, limo y arena, buscaríamos los tamices que correspondan a esos tamaños de partículas, ¿verdad? Pero de lo contrario, boyucos no nos ayuda en este caso. Ingeniero, disculpe, ¿y en la facultad realizan ese microscopio o los No, para la textura no. No lo usamos. Tendríamos que tener, para comenzar, los microscopios. Después de eso, requiere tiempo, eso de estar contando partícula por partícula. Y como le digo, nosotros, nuestro gran limitante ahí es el tiempo. Si queremos dar un buen servicio, tenemos que primero cumplir con el tiempo que estamos ofreciendo. Y segundo, que los datos sean confiables. Dos cosas muy importantes. Entonces, si nos tardamos más de 10 días, que es lo que prometemos, ya la gente se molesta, pues, porque paga un servicio. Y entonces se molestan porque dicen, mire, usted prometió para 10 días hábiles. Ya pasaron 10 días y no me lo da. Imagínense yo todavía analizando la tercera muestra, contando partícula por partícula. Entonces es muy, muy tardado. Bueno, entonces aquí está una tarea que quiero que copien. Y le vamos a subir de todos modos las diapositivas, pero yo quisiera que la copien para que me la tienen que entregar o la tienen que subir el día martes. El día martes sería, ¿qué fecha, qué día es? 23, 17, hoy es jueves, viernes. 23 es miércoles, ingeniero. Miércoles. Para el 23 la tienen que subir porque el 23, perdón, para el martes la tienen que subir porque el miércoles tengo programado el segundo parcial. Entonces esto les va a ayudar de base para el segundo parcial. Aquí tenemos hidrómetro, primera lectura de termómetro, segunda lectura de hidrómetro, segunda lectura de termómetro. Aquí hay un dato curioso. Si ustedes ven en la segunda lectura del termómetro tenemos un 19. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los datos que no llegan a 20?
En lugar de sumárselo, se lo vamos a restar por cada grado centígrado. O sea que si la lectura fue de 10 y aquí hay punto 36, es 10 menos punto 36, sería 9.64, ¿verdad? No jugar. O sea que también se le resta los mismos 0.36. Sí, sí, es menos de 20. Si es menos de 20. Si es 20, se deja la lectura que está. Y si es más de 20, por cada grado centígrado se le suma. ¿Estamos jóvenes? ¿Ya tienen la información? Ya, ingeniera. Bueno, entonces seguimos. Veamos la estructura del suelo. La estructura del suelo es la agregación de partículas primarias separadas de en agregados adyacentes por superficies débiles. Esto no es más que los grumitos que forma el suelo en cada uno de sus horizontes. Por supuesto que no, ustedes me van a decir, mire, yo no me he fijado que hayan grumitos en el suelo, pues de hecho, así es, porque ustedes todavía no han visto los horizontes en un perfil de suelo. Pero si ustedes van a su jardín o una maceta o y lo cortan así a lo largo, entonces van a ver que forma grumitos. Entonces cada una de esos grumitos forman la estructura del suelo. ¿Y qué es un agregado? Un agregado, ordenamiento de las partículas primarias y secundarias en ciertos patrones estructurales, o sea, son estructuras que forma el suelo en los diferentes horizontes. Entonces, la agregación se da por segmentación y por floculación. Podemos dividirlos en macroagregados, que son los agregados que son visibles al ojo, o microagregados, que estos se forman en paquetes de arcilla. Estos no los podemos ver a simple vista. Entonces, a menos que llevemos una lupa al campo, y entonces podemos observar los microagregados. Si es un agregado nada más, es un pedo. Si son varios agregados, entonces son PEDs. Son la unión de varios agregados. Entonces, ¿qué es la floculación? La floculación es la atracción de una partícula con otra. Se une a la otra, esta es una acción química, por acción química. ¿No decís que la gallina? ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Al Diego? Sí. Sí. Ah, bueno. Va, entonces se une. Favor de apagar cuando, primero tenemos una en separados. Ahí.
son PED, cada uno un PED, se unen, esta es la, a través de la floculación, y esto forma los PEDs. ¿Y cuando qué es la dispersión? Pues no es nada más que la separación de estas partículas, también por acción química. ¿Cuál es la importancia de conocer la estructura del suelo? Bueno, porque la estructura nos afecta la penetración de agua, el drenaje y la aireación en el suelo. ¿Y por qué nos importa la penetración de agua, el drenaje y la aireación? Si un agua penetra y no se detiene, solo penetra y pasa de largo, nuestras plantas no van a tener la humedad necesaria como para sobrevivir. Entonces van a llegar a lo que les mencioné ayer, el punto de punto de marchitez permanente. Ya la planta no es capaz de volver a hidratarse, se murió. Si al penetrar el agua se queda retenida por mucho tiempo, también es importante. ¿Por qué? Porque la planta se asfixia, ya no circula el aire en medio de las partículas del suelo, y entonces la plantita se asfixia. El drenaje es importante por lo mismo, porque si no hay drenaje, o hay muy poco drenaje o mal drenaje, las plantas se nos van a asfixiar. Si hay demasiado drenaje, se nos van a lixiviar los nutrientes y no va a haber agua para la sobrevivencia de la planta. Y la aireación, por consiguiente, el oxígeno para las raíces es bastante importante. Y dependiendo de esto, pues el desarrollo de las raíces va a ser bueno o no va a ser bueno. Luego después viene la productividad del suelo. Si el desarrollo de las raíces no es bueno, la productividad del suelo tampoco lo va a ser. No podemos tener productividad buena si no tenemos un buen desarrollo de raíces, si no tenemos un buen drenaje, una buena penetración de agua, una aireación. La facilidad de la brasa también es muy importante por la estructura. Si tenemos un suelo sin estructura, entonces la facilidad de la labranza va a ser, ahí sí que, muy difícil. No va a haber facilidad de labranza. Entonces, si no tenemos dudas con esta pequeña introducción, lo dejamos aquí y seguimos mañana. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Ingeniero. Va, está bien. Entonces, que descansen. Primero Dios, mañana. Feliz tarde, ingeniera. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde, ingeniera. Feliz noche, gracias. Feliz tarde, ingeniera. ¿Cuándo fue que fui a comprar agua ayer? Agua, puta, pan. Antier. Fui a comprar pan y...